presentamos Entrevista. Amigos televidentes, saludamos cordialmente a esta hora en la ciudad de Guayaquil a Héctor Yepes, asambleísta del Movimiento Creo, y en la ciudad de Cuenca, Esteban Crespo, experto en seguridad informática. Los hemos convocado a propósito del proyecto de ley de protección de datos que se entregó en días pasados en la Asamblea Nacional por parte del el ministro de Telecomunicaciones, a propósito de este problema, de esta situación de filtración masiva de datos de los ecuatorianos. Se habla de datos de 20 millones de ecuatorianos que se filtraron, que fueron descubiertos por una empresa israelita y que luego involucró a una empresa ecuatoriana radicada en Miami. Bueno, una historia que en este momento es investigada por la Fiscalía. Pero quería comenzar, asambleísta, preguntándole, se recibió ya en la Asamblea este proyecto, ¿cómo va el trámite? ¿Cuál es el procedimiento para procesarlo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo para ustedes y para todos los ecuatorianos que nos están viendo en este momento. Efectivamente recibimos ya un proyecto de ley de protección de datos por parte del gobierno central. Eso debe calificarlo al trámite el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, para ser asignado a una de las comisiones especializadas de la Asamblea, y esperemos que se le dé un tratamiento urgente, porque aquí ya no solo nos roban físicamente los bienes, no solo estamos desprotegidos ante la delincuencia, sino que nos roban también los datos personales que tenemos desde el celular, desde la computadora, a los que la gente accede todo el tiempo en su vida cotidiana hoy en el mundo globalizado y digital en el que vivimos. Y es vital no solo luchar para que exista seguridad física en las calles, como hemos venido insistiendo, y hace poco la Asamblea aprobó una reforma penal, por ejemplo, para mostrar el rostro de los delincuentes, para impedir que se cambie la prisión preventiva en casos de delitos graves como asesinato o en reincidencia. También es fundamental la seguridad en los datos personales en el mundo digital. Esteban, el asambleísta Yepes dice: nos roban la información del celular, de la computadora. ¿Es así? ¿Ese es el término adecuado para, de alguna manera, conceptualizar esta situación que se ha vivido, que se vive diariamente en nuestro país? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Un saludo a todos, ¿no? Efectivamente, eso es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Básicamente, si remontamos un poquito la historia de los virus, comúnmente hablados, al inicio lo que hacían era dañar la información. Borraban información, borraban datos, hacían ese tipo de cosas maliciosas, más o menos como los vándalos que andan haciendo cierto tipo de artimañas aquí, ¿no? Pero se dan cuenta de que en esta industria 4.0, comúnmente hablada, la famosa sociedad de la información, la información es un activo muy valioso, no solamente para las empresas, sino también para las personas, por cuanto, digamos, en el mercado negro ese tipo de información puede ser comercializada a precios bastante altos. Entonces, existen conceptos ya informáticos, como por ejemplo la famosa Deep Web. Sí, en la Deep Web, que es un mercado negro por donde pasan muchos tipos de transacciones similares, ¿no? Entonces, como dice el asambleísta, pues efectivamente eso es lo que está sucediendo. Y mecanismos para poder hacer eso desde el punto de vista técnico, con la evolución de la tecnología, pues cada vez son mayores. Ahora, este es un tema estrictamente técnico, asambleísta, y le pregunto porque ha habido versiones en el sentido de que, claro, ahora se le pretende acusar al gobierno anterior, porque al parecer exfuncionarios de ese gobierno vendieron la información a tal punto que esta información salió de instituciones muy importantes de nuestro país. ¿Es un tema técnico o es un tema político? Ambas cosas. Sin duda es un tema eminentemente técnico, pero que también pasa por lo político, en el sentido de que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los datos de los ciudadanos, y en el sentido también de que en el Ecuador debemos avanzar hacia una economía digital cada vez más fuerte, hacia un gobierno digital, lo cual es clave para ahorrar
el gasto público en vez de que ahorita pretendan, como anuncian, subir el IVA, para lo cual jamás contarán con nuestros votos en la Asamblea Nacional. Lo que hay que hacer es recortar el gasto y eso se logra, entre otras cosas, con un gobierno digital. Necesitamos promover plataformas digitales, ir al 5G para fomentar la innovación, el emprendimiento, dar oportunidades de empleo, sobre todo a nuestros jóvenes. Y para eso se necesita algo elemental, que es que la gente se sienta segura con el manejo de sus datos en el Ecuador. Ahora, sobre la acusación al gobierno anterior, pues yo creo que ya el gobierno actual se pasa pues todo el tiempo echándole la culpa al de Correa. Yo siempre he sido opositor al correísmo, pero creo que tampoco se puede uno pasar obsesionado con una persona. Aquí lo importante es resolver el problema ahora en el gobierno actual. Eso sí quiero aclarar algo. Ya la ley actual sanciona hasta con 3 años de cárcel a quien utiliza indebidamente datos personales. Es decir, ley ya existe que sancione esto. Por supuesto, se puede mejorar los controles y mecanismos, pero lo que ha pasado evidentemente no solo es ilegal, sino que es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, Esteban, ¿cómo actúan las empresas o cómo se puede recabar la información de los ecuatorianos, información muy importante y a veces información sensible? ¿Esto tecnológicamente es fácil, es posible o se necesita de un sistema, diríamos, sofisticado para hacerlo? Okay. Básicamente no se requiere, hablemos, partir de un concepto tecnológico muy complejo, porque yo debería partir primero desde el punto de vista de qué es lo que yo quiero proteger. Sí, entonces hay mecanismos que me dicen qué son los activos de información. En un estudio que estoy realizando en la universidad, soy profesor de la universidad, básicamente se ha podido comprobar que entre un 95 y 98% de las empresas del sector PYME específicamente no conocen lo que en realidad es la ciberseguridad. Ellos piensan que, por ejemplo, poner un firewall o poner un antivirus ya es suficiente. Entonces, eso no es todo. Hay mecanismos, hay normas, hay metodologías, hay marcos de regulación de la ciberseguridad que me permiten ir identificando paulatinamente la importancia que tiene, por ejemplo, una base de datos, la importancia que tiene un archivo de Excel, hablemos de negocios pequeñitos o empresas grandes, como por ejemplo, cuánto vale el conocimiento que tiene un empleado. ¿Sí? Es algo que yo no puedo gestionar a través de la tecnología. ¿Pero de dónde sacan mi información, la información personal de Fernando Correa, de Esteban Crespo, de Héctor Yepes? ¿De dónde sacan esa información las empresas? Porque es muy común que a uno le llamen una empresa de turismo a venderle un paquete turístico y le dicen, a ver, le vamos a vender esto, queremos que reconfirmar su información, su número de cédula es tanto, su teléfono es tanto, usted vive en tal parte, trabaja en tal parte. Entonces, ¿de dónde sacan esa información? ¿Cómo llega esa información a las bases de datos de estas empresas que ofrecen estos productos? Bien, ese tipo de información puede ser obtenida de múltiples fuentes, ¿no? Una de las fuentes más comunes es la cantidad de información que coloca la gente en las redes sociales, un mal uso de la red social. Entonces hay gente que está posteando cada 5 minutos las actividades que está haciendo, quiénes son los hijos, quiénes son la mascota, dónde trabajan y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo ya me vuelvo vulnerable ante un concepto que se llama la ingeniería social. Otro de los temas importantes dentro de las empresas que generalmente suceden son los usuarios que están por salir o los usuarios que están descontentos, los empleados descontentos, que llegan con una flash memory, se descargan un archivo y los datos ya se fueron comprometidos. Y otro tipo de cosas que, bueno, generalmente ya tienen las empresas más grandes, cuentan con mecanismos tipo firewall, tipo identificador de intrusos, que si están bien configurados, pues obviamente tendrán que enviarme alertas oportunas para determinar qué es lo que está sucediendo. Ahora, con todos estos antecedentes, asambleísta Yepes, con todos estos antecedentes, ¿una ley será suficiente para proteger los datos de los ecuatorianos? No hay ley que valga en este país si no se la aplica y si no hay una gestión adecuada. Insisto en algo, hoy ya está prohibido por ley
utilizar sin permiso datos personales. Lo prohíbe la Constitución. Pero entonces, misma. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No se ha aplicado la ley? Por supuesto. Aquí el problema es que no se ha hecho una gestión para evitar que eso ocurra. Y además está penalizado en el Código Orgánico Integral Penal con cárcel hasta 3 años. Ahora, el gobierno plantea una nueva ley para mejorar mecanismos. Yo creo que eso es positivo. Siempre lo que se pueda mejorar y perfeccionar, hay que darle paso y hay que hacerlo de manera urgente. Pero cuidado, volvemos a lo mismo. Hay ley hoy, no se cumple. Aprobamos una nueva ley y tampoco se ejecuta. Entonces aquí nos pasamos aprobando leyes que quedan en papel, pero que no son llevadas a la práctica. Y me preocupa algo, eso sí, del nuevo proyecto que plantea el gobierno, que es crear una nueva autoridad, un nuevo ente burocrático, cuando hoy en el país lo que necesitamos es achicar el sector público para dejar de chuparse la plata de las familias ecuatorianas. E insisto, mientras conversamos aquí se está cocinando una nueva reforma económica donde ya hay fuertes rumores de que se plantea subir impuestos. De hecho, se habla de 3 puntos del IVA, cosa que nosotros jamás vamos a apoyar, y no puede ser que mientras quieren cobrarle más impuestos a la gente sigan pensando en aumentar el Estado en vez de optimizarlo. Lo que usted dice es que este tipo de leyes son, independientemente de la importancia que tienen, son también distractores frente a la realidad que se viene. En parte sí, sin desconocer la gravedad de lo que ha ocurrido. El hecho de que se hayan robado la información de 20 millones de ecuatorianos, incluso de personas que ya están fallecidas, es gravísimo. Eso es gravísimo para la seguridad del Estado y confirma además la pésima gestión en materia de seguridad que tiene el actual gobierno, que no es solo, como decía al comienzo, la seguridad física de los ciudadanos en la calle, sino también la seguridad digital. Ahora, frente a esta situación, al advenimiento de una ley, a lo que hemos conversado sobre la factibilidad de vulnerar las seguridades de los datos de los ecuatorianos, ¿cuál es su recomendación, Esteban? Usted decía, claro, la gente postea, la gente pone información que a veces es hasta intrascendente en sus cuentas de Facebook, etcétera. Pero ¿qué se le recomienda entonces al usuario, independientemente de una ley? Okay. Independientemente de la ley, la primera cosa que tengo que identificar es qué tipo de información tengo, dónde se encuentra, cada cuánto tiempo estoy sacando el respaldo, cómo la estoy custodiando, contar con antivirus actualizados todo el tiempo, contar con sistemas operativos, obviamente con licencia, ¿no? Porque los sistemas operativos que no tienen licencia son muy vulnerables. Mantener las actualizaciones de los sistemas operativos y omitir el tipo de invitaciones de personas que yo no conozco, así como archivos que me están llegando de forma indiscreta, no, de forma no solicitada. Se da el caso de los spams, que generalmente está llegando este tipo de correos electrónicos y llegan con un archivito, doy un doble clic al archivo y tengo un computador infectado que al final se termina conociendo como un bootnet. Un bootnet es un computador zombie del cual el atacante tiene el control absoluto. Entonces, de forma remota yo podría prender cámaras, puedo prender micrófonos, puedo hacer cualquier tipo de artimaña. Qué interesante. Un tema verdaderamente complejo y muy amplio para analizarlo. Hemos tratado de hacer un acercamiento a esta situación a propósito del proyecto enviado a la Asamblea. Gracias a Héctor Yepes, asambleísta de Creo, a Esteban Crespo, experto en seguridad informática. Hacemos una pausa y tendremos más información por ustedes.